56 años. Es el resultado del trabajo de miles de hombres y mujeres de Manzanares que, sabiendo de nuestra historia, conociéndola y sobre todo de la importancia que la agricultura tiene para nuestra tierra, hace 56 años un grupo de hombres y mujeres idearon lo que hoy es una realidad incontestable, que es la Feria Nacional del Campo y Muestra de Manzanares. Al apoyo incondicional de las instituciones a la hora de afrontar políticas de empleo, que aunque parezca que no tiene nada que ver en el día de hoy, no quiero que se me pase el reconocimiento a las mismas. Para nosotros es fundamental continuar en ese camino. En ese esfuerzo colectivo también hay que reconocer que esa cifra del 17% de tasa de desempleo que le hemos rebajado 4 puntos en tan solo un año, ahí tiene mucho que ver el esfuerzo que están realizando los emprendedores, los autónomos y los empresarios que apuestan por esta magnífica ciudad para iniciar sus actividades. Las nuevas tecnologías aplicadas al sector están presentes en el paquete. Posiblemente no resulta sencillo encontrar en ningún otro ámbito de exposición y de promoción como este. También para esta, geográficamente, estamos en el centro de nuestro país, la península ibérica. En este sentido, la ubicación excepcional que tiene Manzanares, atravesado por dos autovías y sin duda con enormes potencialidades para desarrollar una industria que es la de la logística, que ya está muy avanzada, pero que lo va a estar mucho más por las nuevas modalidades de consumo en nuestra sociedad, sin duda que en Manzanares pues hay enormes posibilidades. Del gobierno, del presidente de la comunidad, con el conjunto del campo y de la agricultura, y de la ganadería, con el sector agroalimentario, no solo ya es básico para nuestra economía, sino que además ahora, sin complejos, sabiendo, como sabe todo el mundo, que competimos en todos los sectores, en la industria, en los servicios, este es el sector que más dinero va a recibir del gobierno de Castilla-La Mancha en los próximos años. Es el sector en el que más confianza tenemos para generar puestos de trabajo, no solo estacionales, y generarlos además con vocación de permanencia. Y además, no solo eso, sino que buena parte de nuestra producción, buena parte de lo que sale del campo, termina siendo nuestra mejor pancarta, nuestra mejor tarjeta de presentación en el sistema focal, en el que además ya vamos a corregir un gran defecto de los últimos años, que es haber dejado a las bodegas, al sector del vino fuera. Van a poder utilizar estos muchos millones con financiación europea para promover inversiones, para generar empleo. Más de 5.000 se pueden generar con el plan de desarrollo rural que estamos gestionando en la comunidad autónoma. 5.000 empleos que además no son en toda la región, no en un sitio concreto, no en una ciudad,